Okay. Vale. Vamos a un montón de cosas ya. O sea, me... Espérate. El juego me está diciendo, en serio, que esto está más cerca que esto. Oficialmente no sé cómo... No sé cómo pilla esto, la categoría. La verdad. Bien, sí. Sí, todo está bien. Pues cierra esto. Cierra esto. Abre esto. Volvamos. Nuevo lugar histórico descubierto. Estadio. ¿Qué hacía eso? No era nada bueno para... Oportunidad para poder verlo. Vengo por el Pancracio. ¿Es una broma? Solo falta un luchador. Testicles. El pobre ha tocado fondo por los nervios. Le voy a sustituir yo. Vale, vale. Luego me lo cuentas. Esto nunca había ocurrido, pero el público enloquecerá si no hay Pancracio. Muy bien. Pronto empezará la competición. Vamos allá. ¡Oli! ¡Bienvenidos a Olimpia! Hoy no buscamos la guerra, sino la paz
en honor a Zeus y Hera. Yo vierto el néctar de las musas. Sonrío a los conquistadores de frentes ornadas con guirnaldas trenzadas por Olimpia y Pitio. Dichoso el que goza. No hay mejor tributo que una cita de Píndaro. ¡Que empiece el combate! Te aplastaré, cual bicho. ¡Muera! ¡Esto será fácil! ¡No es justo! ¡Duele! Toma por culo. Tu bravuconero. Me muero. No te mueras. Por fin. Buen comienzo. ¿Qué? Saludad al siguiente oponente. Erasto. Pestañea y verás las estrellas. Otro gran golpe. A momir. Todos te adoran, pero aún no has acabado. ¿Cómo? Magnífica ofrenda a los dioses. ¿No creéis? Pronto empezará el combate final. La poderosa Cassandra contra el campeón Dorieo. Asombroso. ¿Y pensar que seré amigo de una campeona olímpica? Oh, ¿combates incluso mejor que yo? Aunque si Sócrates estuviera dispuesto a... Alcibíades, ¿estás bien? He estado con mis amigos Demófanes y Calias. Dos respetados jueces olímpicos, nada menos. ¿Mucho vino? ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las Olimpiadas. Claro que estaba de fiesta. Fuimos al Leonídeo. Si te han envenenado, hay que encontrar a esos jueces. ¿Envenenado? ¿Crees que ellos también lo estarán o...? No, nunca. Son buenas personas. No puedes pensar eso de ellos. En cada Olimpiada dan una fiesta para celebrar la tregua sagrada. Quédate con él. Voy a descubrir qué ha pasado. No te me mueras, que tienes que dar un cuarto todavía, ¿eh? No me jodas. ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pacha? Canta su voz. Vidas que me,
Podría pasar así un día entero, ¿eh? No me escondo. La verdad, no me escondo para nada. Me podría pasar un día entero así. Veneno, definitivamente. ¡Hostia! Y Alcibiades no fue la única víctima. A ver, que ya estoy por robo, ¿no? Pero... La tregua se rompe con facilidad. Joder. Estás lo suficientemente tocada como para... Mira, es que te he visto y estabas realmente muy mal. O sea, si ves que no puedes, no pasa nada. La comida huele rara, pero no está podrida. Veneno, y tengo la prueba. Tuvieron que ponerlo en la comida y el vino. Si ves que mejoras, pues comes algo, pero ya está. La lista de suministros de la fiesta y el nombre del mercader. Haré una visita a ese Príamo. A ver. Vale. Pues espera que se te pase y cuando se te pase sí que te diría que comieses algo ligero, pero algo. Ahora vamos a charlar tú y yo. No, no, yo solo hice lo que me mandaron. Vas a hacer lo que yo diga. Yo solo intentaba hacerlos más lentos, ya sabes, para que pierdan y ganar unos dracmas. Mi amigo Alcibiades podría haber muerto y tú me hablas de dracmas. ¿El chico de oro? Estaba allí. No tomó mucho. Si le das el antídoto, sobrevivirá. Dime dónde está. Seguro que lo tienen en el Fuerte Corebo. Un hombre de ahí me pagó por hacerlo. Busca en ese lugar. El que hizo esto lo pagará. Vete. No quiero volver a verte. Sí, gracias. Vale. ¿Me has traicionado? Pues muere. Ah, no te puedo matar ahora. Bueno. Bueno, el antídoto ya lo tenemos por haber hecho el mapa entero. Y aquí. Toma, tengo el antídoto. Más vino para quitarme el sabor. Un tratamiento digno de Hipócrates. Ya puedo notar cómo recupero mi energía. ¿No tienes pendiente la última pelea? Vamos. Vamos.
Vale, el pancracio. Ahí está. La cara, habrá que hablar con Payo. Buen nombre, la verdad. Tu siguiente oponente es Dorieo. Dice descender del mismísimo Heracles. Estoy lista. ¿Tu primera vez contra un campeón olímpico? Sí, pero he llegado hasta aquí. Pues, no lo parece. No estás ni ungida por Zeus. Tengo aceite. Puede serme útil. Y huele bien. Lo usaré. Vaya, esta vez hueles mejor. Acabemos con esto. Por Hera. Hemos visto a la novata convertirse en aspirante a campeona. A ver cómo se las apaña contra el campeón Dorieo. Okay. ¿Te gusta el dolor? Tú tendrás que esforzarte más si quieres sobrevivir. Ay, no. ¿Te gusta el dolor? De hecho, sí, gracias por preguntar. Toma. ¡Victoria, Nike! ¡Los dioses han querido sonreíros! ¡Campeones! Pero solo puede haber un vencedor. ¡Esparta! ¡Tuya será la gloria! Okay. Jaire, ¿necesitas la ayuda de una mercenaria, amiga? ¿Es que no hay nada que no se lleven los ladrones? Roban hasta el material deportivo. ¿Qué equipo? Si los atletas que he visto apenas llevan ropa puesta. ¡Los jabalinas, mis tíos! Deja ya de pensar en atletas desnudos y ocúpate de esos ladrones. Así que quieres que raje a todos los bandidos. Dioses, me has leído. Ahora mismo no tengo... Mis tíos, piensa, por favor. No voy a aceptar ese tipo de misiones. Cago en la puta. Mira, los voy a...
Voy a hacerla así directamente. Va por culo. Vamos. Vale. Vale. Oli. Yo voy a hacer las misiones que me aparecen aquí en orden. Ya estaba por culo. Al menos este. El de la lanza de Leónidas, no. Vale. Ayuda, por favor. Policleto, todavía no es tu momento. Vale. Hostia, ¿sabes lo que me falta por saber qué? Para hacer. Si pillo. Nada, lo voy a seguir haciendo. Olvídalo. Me he contestado en la cabeza yo solo. Iba a decir, no sé si pillar los capítulos en plan. Los del fondo, que serían los más nuevos. O los del principio, que serían los más antiguos de una misma serie. Bueno, sigo sin saber. ¿Tú qué verías mejor? ¿Pillar los del fondo, que son los más nuevos? ¿O los de abajo, que serían los más viejos? ¿Tú qué harías? Tengo que ir aquí. ¿Los más viejos?
Siempre he tenido esa duda, ¿sabes? Porque... O sea, mensualmente, ¿vale? Voy a... Bueno, pues cuando se una a otra persona, le pregunto. Yo pregunto. Ya, pero porque me interesa saber la opinión de un chombi. Los chombis también son personas. Pray for chombis. Por favor. Gracioso, por distancia me tendría que decir esta misión, de hecho. Porque está por distancia, ¿verdad? Tú, a ver si... ¿Y la distancia está al revés, a lo mejor? Plan, abajo del todo está... No. Yo no entiendo la mierda. Vale. Buah, espérate. Me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué tengo que poner en Nightbot? Un timer. Sí. ¡Hala! En cualquier momento saltará.